La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Pues mal comienza la semana al que ahorcan el lunes. Eso dice un principio, una conseja muy vieja. Pero en este caso, mal comenzaron las campañas políticas en el estado de Jalisco cuando ocurre un caso de inseguridad, un caso verdaderamente lamentable y preocupante. Coincidentemente con el arranque de las campañas políticas, ocurre este enfrentamiento, o más bien, más que enfrentamiento, esta emboscada en contra de elementos de la Fuerza Única de Jalisco en la carretera San Sebastián del Oeste, Las Palmas, es decir, San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede, de acuerdo con mi impresión y de acuerdo con los datos que han surgido en relación con este hecho, que es un verdadero desafío del crimen, de la delincuencia, de los no amantes de la ley en contra de las fuerzas de seguridad. Y luego, en Zacualco de Torres, y luego en Ocotlán antes. Total, ¿qué está sucediendo en este momento en Jalisco? No podemos cerrar los ojos ante un problema. El hecho es concreto, contundente, palpable. Ahí está, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo importante es recibir de la autoridad una reacción congruente, objetiva, apegada a la legalidad para que nos digan qué van a hacer. En este caso, no puede ser que haya, 19 candidatos federales, que haya otros tantos candidatos locales a la legislatura y luego también que haya, pues, los presidentes municipales aspirantes al primer cargo en los 125 ayuntamientos de Jalisco sobre la zozobra, sobre un ambiente de inseguridad y de miedo. ¿Por qué? Porque ya no se sabe entonces a qué horas los enemigos de la ley van a atacar. Si se atreven a enfrentarse, si se atreven a emboscar, si se atreven a retar a quienes nos deben dar seguridad, pues ¿qué puede suceder con quienes desarmados, con quienes andan en campaña sin ninguna otra protección que sus mensajes? Yo siento que es, de veras, no por exagerar ni por meter miedo a nadie, sino simplemente por mencionar un hecho concreto. Algo tiene que hacer el gobierno del estado, el gobierno federal y los ayuntamientos en los municipios que les corresponda para tratar de devolverle la seguridad perdida, la confianza perdida a la sociedad jalisciense. Hechos como estos no pueden no solamente quedar impunes, sino no deben ser ignorados. Insisto mucho que los problemas, para ser resueltos, primero hay que admitirlos. Y en este caso vamos admitiendo que esta emboscada a la Fuerza Única de Jalisco, que se supone es la corporación de élite, la corporación creada ex profeso para combatir al crimen, ya no le digamos si organizado o no organizado, simplemente a los criminales, caramba, cuando alguien se atreve a enfrentarse en esas condiciones, no andamos bien. El presidente de la República, Peña, acaba de confesar la semana pasada que los criminales están mejor armados,
mejor preparados que las fuerzas del orden. A caramba, hay que admitirlo, quiere decir que sí sabe, que sí está consciente de la situación. Bueno, pues vamos esperando entonces a ver qué sucede. Yo precisamente con el equipo de producción de Cara a Cara he preparado un tema hoy precisamente que se trata de analizar la inseguridad en Jalisco. Y hay una persona que sabe mucho de esto. ¿Por qué? Porque es un académico, es un investigador que ha dedicado gran parte de su vida productiva, de su vida académica, de su vida universitaria, precisamente a investigar el tema. El tema de la inseguridad no es fácil, es muy complejo, tiene muchas aristas. Haga de cuenta que se trata de, perdóneme la vulgaridad, de una fruta de esas que tienen muchas espinas y que no se dejan agarrar. Así es que yo le voy a pedir a Dante Haro Reyes que nos comente. Estoy diciendo desde hace rato, estimado Dante, que la situación está preocupante. ¿Cómo coincidentemente con el arranque de las campañas políticas sucede un hecho tan preocupante como el ocurrido en San Sebastián del Oeste en la carretera hacia Puerto Vallarta? Cuando un criminal se atreve a enfrentar, a retar a quien se supone no solamente está armado, sino preparado profesionalmente para enfrentarlos, a caramba, algo está sucediendo. Y luego, cuando venimos, Dante, del hecho de Ocotlán, oye, entre los dos, de acuerdo con las cifras extraoficiales hasta este momento, estamos sumando casi 30 muertos. Y la mayoría de las filas de la autoridad. Sinceramente, no entiendo, no alcanzo a comprender esta situación. ¿Cómo ves? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias. Bueno, efectivamente, en las últimas 3 semanas, 4 hechos tan lamentables, en donde desgraciadamente no solamente la parte de ese mensaje de violencia, de inseguridad, sino la lamentable pérdida de las vidas humanas, específicamente de los que pues son los operadores del sistema de seguridad, nuestros policías, pero también gente, la sociedad, es decir, las víctimas, la ciudadanía. Que ni la deben ni la temen. Claro, por encontrarse en el lugar erróneo, en un momento equivocado, lamentablemente le toca este lamentable acontecimiento. Pero Dante, en este momento la sociedad, ¿en dónde puede andar con seguridad? Que nos digan entonces, mira, tú nomás puedes transitar por esta calle, o tú nomás puedes estar en este sitio, o para no estar ni en el lugar inadecuado, ni en el momento inoportuno. Sí, efectivamente, la parte que tiene que ver con la problemática de inseguridad, con el ingrediente de violencia, y en este caso los acontecimientos que se han dado son considerados como de alto impacto precisamente por el daño, el mensaje tan lastimoso que se deja en la sociedad, y en este sentido es desde mi punto de vista el gran reto, el gran desafío que tienen las autoridades, tanto municipales, locales como federales, es decir, las autoridades. Al ciudadano no le interesa si es del ámbito municipal, estatal o local, es decir, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, y como función a cargo del Estado, él tiene el monopolio del ejercicio del poder en la parte de castigar, el jus punendi, y es una obligación para el Estado y también es un derecho fundamental para el ciudadano, para el poblador, para el habitante, que se le entregue, que se le dote de seguridad. En ese orden de ideas son dos rutas que desde luego son representan un gran desafío a lo que es el andamiaje de las autoridades, y en este sentido no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos en sus dimensiones tienen que coadyuvar en esto, y ahorita vamos a desmenuzar principalmente la parte de la problemática. Fíjate, Dante, hay un viejo principio periodístico que señala o que enseña, dice, más que el hecho, la significación del hecho, y yo quiero centrarme en el hecho de San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta. El tiempo de vacaciones, Dante, el tiempo, inclusive cuando miles de personas van a pie, a caballo, en fin,
en la ruta del peregrino, que es rumbo a Talpa, de Talpa, Mascota, claro, San Sebastián, Las Palmas. Cuando muchos jaliscienses utilizan esa ruta, entre comillas, corta, pero también hay que decirlo, hermosísima. Las bellezas naturales de esa carretera son extraordinarias. Bueno, o sea, que es todo un entorno en el que se provoca mucha afluencia de personas. Y mucha afluencia de personas que van en plan de conocer, que van a lo mejor por primera vez y se encuentran con esta situación. Ese es el entorno. Pero lo que más me preocupa a mí es el hecho de que sean personas preparadas profesionalmente para darnos seguridad quienes puedan ser emboscadas cuando van en convoy, Dante. O sea, no era una camioneta la que iba perdida con tres policías a bordo a ver quién encontraba. ¡No! Era un convoy hecho y derecho. Y lo sorprenden. Entonces, dime cómo entender esto. Vamos haciendo que nos digas una respuesta después de unos mensajes. Les recuerdo que los teléfonos de esta cabina son el 3122-4200, el 3122-4266 y el Twitter arroba Zona3Noticias, arroba Arana Cervantes. Le ofrezco con todo gusto, ahora sí, que voy a ver mis twitters, casi como dice el dicho, en tiempo real. Es que ya me llamaron la atención el auditorio, la audiencia, en el sentido de que no le doy salida a la participación de la gente, hombre. Pausa.